aquí el instructor se dedica a conformar grupos de tantos infantiles hasta adultos. En el caso mío, trabajo con dos programas especiales, con los niños y con la tercera edad. Se dedica a lo que es la formación, la creatividad, para que los niños aficionados recreen todas sus ideas mediante el dibujo, mediante la pintura. Yo trabajo directamente en el Consejo Popular La Barrera, específicamente en la Escuela Pedro Suárez Orama. Ahí tengo un taller con niños de diferentes edades, en los que trabajo diferentes técnicas, tanto técnicas manuales, con papel, igualmente el esgrafiado, o sea, pasando por diferentes técnicas. Todo el que tenga deseo de crear, por lo menos las artes visuales, puede venir aquí a la Casa Cultura. Preparamos artistas aficionados, el movimiento de artistas aficionados de la ciudad, o sea, nos encargamos de guiarlos, porque a veces se acercan a la Casa Cultura y nos dicen, a ver, yo sé pintar, sé bordar, sé trabajar la artesanía, y no saben qué hacer con eso que saben. Por ejemplo, a veces nosotros también, como artistas que somos, preparamos a veces a mismos muchachos para la Escuela de Arte. Desde 2010, un niño de sexto grado de la propia escuela Pedro Suárez Orama, actualmente tiene 23 años, ese niño obtuvo premio nacional en el concurso de Donde Crece la Palma. Con jóvenes, adultos y tercera edad, tenemos conformado el colectivo Plateo Fernandina en Agua. En el caso de los abuelos, trabajo manuales, trabajo mucho la técnica del arte del papel, como hacer todo con ese material. Es un material que tan simple que es, nos brinda un universo inmenso. Ese mismo niño, años después, participó en un concurso convocado por Patrimonio, relacionado con las ciudades, Patrimonio Cultural de la Humanidad, y obtuvo segundo lugar en su categoría. O sea, ya el niño se encontraba en octavo grado. Y ese mismo niño, hace como 2 años, el 2021, si mal no recuerdo, fue ya adolescente, ya un joven, fue ganador del concurso Fidel Mi Corazón, obteniendo mención a nivel nacional. Tenemos talleres de verano, son dos grupos, se hacen dos grupos. Un grupo trabaja en julio y otro grupo en agosto. Y entonces, ya como le dije, en el resto del curso, nosotros estamos aquí en la Casa Cultura ofertando los diferentes talleres. Son logros que no todos los días se alcanzan, ¿no? Y uno se ve retribuido con ese resultado y agradecida con él, con la familia, muy importante. La familia de cada aficionado es un rol fundamental en el trabajo como instructor de arte.